El lunes 4 de mayo iniciaron las clases del nuevo semestre de la Universidad Técnica de Manabí, con la presencia de miles de nuevos alumnos y de otros que avanzan en su proceso formativo. Para esto, las facultades, las escuelas y los diferentes departamentos se han venido preparando en aspectos que van desde lo físico hasta la elaboración de contenidos. Sí, nos estuvimos preparando todo el mes de abril para iniciar con éxito este inicio de labores. Estamos muy contentos, tenemos muchos estudiantes nuevos que han ingresado a primer nivel. La matrícula ha aumentado prácticamente un 40% para los primeros niveles y nosotros hemos respondido ante este reto contratando nuevos docentes, optimizando los docentes que tenemos. Para los alumnos, este nuevo semestre implica una serie de retos en los que deberán esforzarse al máximo para obtener buenas calificaciones y seguir avanzando en cada uno de los niveles hasta llegar a la tan anhelada incorporación. Si bien ahora existe un mayor nivel de exigencia académica, también la universidad los ha dotado de todas las herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades, tanto teóricas como prácticas. Me parece muy bonito porque fue una oportunidad que me dio la CNSI en que pude aprobar y en que estoy aprovechando lo que me está tocando ahora porque nunca estaré para estudiar. Comenzamos, creo que tomamos las expectativas de seguir avanzando hacia nuestro objetivo, que es ser unos grandes profesionales. En la universidad también aprendes los que son los valores, además de que los traes de tu casa, aquí los vienes también a practicar y conoces más a tus compañeros y puedes darte cuenta de sus virtudes también, de ellos, de conocerlos más. Hoy día sí ha sido un día muy excelente, me han gustado los profesores, muy buenas las clases, además he aprendido mucho en este día. El que las clases hayan empezado con normalidad y que los alumnos sientan este nuevo semestre como muy productivo no es producto de la casualidad. Asumiendo su responsabilidad, la Universidad Técnica de Manabí se preparó arduamente durante varios meses y los resultados han sido más que satisfactorios.